Hola a todos, de nuevo aquí con este tutorial, rompiendo la seguridad 123 Flash Chat parte 11. Sé que últimamente no he tenido mucho tiempo para hacer estos vídeos, pero bueno, aquí les traigo la continuación, en donde haremos una herramienta de ataque, es decir, una herramienta que nos ayudará a poner en orden nuestros ataques, en este caso por avatar. Bien, lo primero que haremos será agregar el control tab a nuestro proyecto. Para esto primero tendremos que habilitarlo. Nos vamos pues al menú proyecto y allí elegimos componentes, y en la ventana de componentes buscaremos y activaremos Microsoft Tab Dialog Control 6.0, luego le damos al botón aplicar y aceptar. Luego de esto nos aparecerá el icono del control tab, en las herramientas de la izquierda, al cual le daré un clic, y luego dibujaré dentro de nuestro formulario, dándole las dimensiones que necesito que tenga para nuestro propósito. Por defecto el control tab viene con las pestañas en la parte superior, pero en este caso yo lo colocaré en la parte inferior. Eso lo podemos hacer en la propiedad, tab orientación, de este control, al cual le cambiaré al valor 1, y en su propiedad, left le pondremos el valor 10, para que no aparezca demasiado pegado al borde de la izquierda. En la propiedad height o alto del control tab, también le he puesto por defecto 1550, ustedes pueden ponerle el tamaño que a ustedes les parezca conveniente, en este caso a mí me parece suficiente con este tamaño. Bueno, pues ahora crearemos el menú para este control, al cual llamaremos herramientas de ataque. También colocaremos en la propiedad visible del control, tab en false, por defecto, ya que solo lo haremos visible a través del menú que hemos preparado. Ahora agregaremos un control frame dentro de nuestro control tab. La intención de esto es darle un mejor estilo a este control, ya que no posee una propiedad para cambiarle el color interno. Es posible hacerlo creando un módulo, pero parece que nos complicaríamos demasiado por tan poco. Ahora en el evento clic del menú, herramientas de ataque, crearemos una variable y escribiremos, static, ataque, as, integer, y debajo le sumaremos 1 a esta variable, y debajo, select case, variable ataques, debajo case is igual a, 1 más abajo case is igual a 2, más abajo, end select, y dentro del case 2, devolveré el valor de la variable ataque a 0. Ahora haremos que este menú nos muestre una señal de cuando esté activo. Para esto, haré que en el case 1, la caption del menú cambie, en este caso aumentaré unas llaves a los lados de la caption del menú, para que al presionar, aparezcan, y en el case 2, pondré lo mismo pero devolviéndole a la caption el nombre anterior, de esta manera con el primer clic la caption cambiará, y con el segundo regresará a su estado inicial. Listo, ahora generamos el exe para probarlo. Ya está, como ven funciona perfectamente. Ahora haremos que nuestro control tab aparezca al darle clic y desaparezca al segundo clic, para que no nos estorbe. Entonces en el case 1, también agregaremos el nombre de nuestro control tab, en este caso sstab1.visible es igual a true, y en el case 2, sstab1 es igual a false. Ahora generamos el exe y volveremos a probar. Como ven funciona, pero existe un problema, nuestro control se transpone por sobre la película Flash, por lo que ahora tenemos que hacer que al aparecer nuestro control, la película se redimensione de tal forma que dé espacio al control, de esta forma nos deje visualizar ambos controles completamente. Entonces en el case 1 crearé una condición y escribiré if me.8 es menor que igual a 7350, ten y cierro la condición con endif, y en su interior me.8 es igual a 7500. De esta forma le decimos antes al programa que si el alto de nuestro formulario es menor o igual que 7350, inmediatamente aumentará su dimensión a 7350 a 7500. De esta forma, al ocupar un espacio nuestro control tab, la película no se verá demasiado reducida. Ahora si redimensionamos el flash y escribiremos debajo de la condición que acabamos de crear, el nombre de nuestro control flash, en este caso, shockwaveflash1.8 es igual a me.8 menos 2450, el cual es el espacio que ocupará nuestro control tab, y debajo, alineamos justo debajo el control tab y escribiremos sstab1.top.
es igual a shock wave flash 1.8 más 30. De este modo, situamos justo debajo el control tab, y ahora redimensionamos el ancho del control tab al ancho del formulario, y escribimos debajo sstab 1.width es igual a b.width menos 270. De esta forma, le restamos los bordes del formulario, para que nuestro control salga completo. Más abajo, redimensionamos el frame el cual metimos dentro del control tab, y escribimos frame 1.width es igual a sstab 1.width. Ahora en el caso 2, que es cuando ocultamos el tab, devolveremos el control flash a su dimensión inicial, y escribiremos shock wave flash 1.width es igual a b.width menos 240, y debajo shock wave flash 1.8 es igual a b.8 menos 820. A ver, haré un ligero repaso de lo que hicimos. Restamos al alto de nuestro control flash un espacio para nuestro control flash, redimensionándolo al alto del formulario, menos 2450. Luego situamos el control tab debajo del control flash por medio de su propiedad top. Después, redimensionamos el ancho del control tab al ancho del formulario, menos 270, y debajo, redimensionamos el ancho del frame contenido en nuestro control tab al ancho de nuestro control tab. Ahora generamos el exe y lo probamos. Como podemos ver, ahora si nuestro control tab se acomoda justo debajo, tomando las dimensiones que le dimos, ahora le agregaremos unos list box en su interior, dos para ser exactos. Uno será el que guarde el nombre de nuestro ataque, para poder identificarlo, y otro, guardará el enlace o código que utilicemos para lo mismo. De esta forma tendremos facilidad para seleccionar el que querramos. En el anterior KRU utilizamos comandos para hacer esto. El problema de los comandos, es que solo podemos colocar limitados comandos, ya que como sabrán pueden existir muchas posibilidades para setear variables, por lo que serían demasiados comandos para estar acordándose de cada uno. Aún así, más adelante agregaré tres comandos básicos para que puedan agregarle el ataque que ustedes prefieran. En el caso 1 del código del menú herramientas de ataque, también redimensionaremos el list 2 y escribiremos list 2.width es igual a sstab 1.width menos 4200. Ahora generamos el exe y lo probamos. Bien, funciona bien la redimensión del list 2, pero aún tenemos un problema, que al redimensionar el formulario manualmente, se nos vuelve a desordenar los controles. Para solucionar esto nos iremos al evento resize del control del formulario. Copiaré estas líneas para colocarlas dentro del control resize, en el cual crearemos una condición en else, aprovechando el cambio de título de la caption. Para identificar cuando nuestro control tab esté visible, escribiremos entonces if herramientas de ataque punto caption es igual a comillas ten debajo else, y al final agregamos otro cierre end if. Como dije antes, esta condición se activará solo si la caption de las herramientas de ataque cambia, y dentro pegaremos las líneas que redimensionan nuestro control flash, nuestro control tab, nuestro frame y nuestro list 2. Listo, generamos el exe y probamos. Ya está casi, pero como ven, nos falta que el control flash se redimensione en el ancho. Para esto agregaremos una línea al evento resize del formulario. Para esto solo copio esta línea, y la agrego en la otra condición y listo, generamos el exe y probamos. Como ven, ahora sí funciona perfectamente. Ahora le agregaremos a la izquierda tres controles option. Estos controles definirán el tiempo de ataque. Al primero le pondremos en su caption activado. Esto servirá para mantener encendido la LSTO que realicemos durante el ataque, es decir que el ataque será constante mediante un timer que le agregaremos en breve. La segunda option será de retorno. Esto nos servirá para que podamos lanzar el ataque una sola vez, y el valor de la variable retornará un valor por defecto punto y la opción apagado, el cual nos servirá para mantener nuestro control timer apagado, para evitar accidentes innecesarios.
Luego en la caption del tab definiremos el tipo de ataque que tendrá dicha pestaña. En este caso le pondré, por avatar. También le agregaré un icono, eso es posible mediante la propiedad picture. Ahora dentro de nuestra carpeta data, de donde generamos nuestro exe, crearemos otra carpeta a la que llamaremos ataques, y dentro de esta carpeta crearemos un fichero llamado, poravatar.txt. Bien, pues este fichero nos servirá para guardar nuestros ataques. Escribiremos en el fichero, el nombre del ataque y el enlace del ataque, separados por un asterisco, para que el programa pueda leerlos. Estos que estoy escribiendo por ahora son solo para el ejemplo, en el próximo video crearemos los dos primeros ataques y los agregaremos. Ahora crearemos una función para cargar los elementos del archivo de texto a los listbox, y escribiremos, function, espacio, list, guión bajo, ataques, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, y debajo, borraremos ambos listbox, escribiendo, list1.clear, y list2.clear, y debajo declaramos la variable, dim, get, ataques, asstring, y debajo abrimos el archivo escribiendo, openapp.pat, y comercial, comillas, for input as signo de número 1, debajo, doyle for, eoth paréntesis, 1 cerramos paréntesis, más abajo, line input, espacio, signo de número 1, coma, variable get, guión bajo, ataques, y debajo agregamos los ítems a los listbox, escribiendo, list1.addItem, espacio mid, abrimos paréntesis, variable get ataques, coma, 1, instr, paréntesis, variable get ataques, coma, entre comillas asterisco, cerramos paréntesis, menos 1, limitando la cadena que pasaremos al list1, por medio del asterisco, de tal forma que solo copiara la cadena hasta el carácter asterisco, menos 1, y en la parte de abajo haremos algo parecido, pero en este caso posicionaremos en vez de 1, la posición del asterisco, más 1, hasta el final de la cadena, por cada línea. Así pues escribiremos list2, addItem espacio mid, abrimos paréntesis, nombre de nuestra variable, getAttaques, coma, posición desde donde contaremos la cadena, en este caso como ya les dije la posición del asterisco, más 1, hasta la posición final del último carácter de la cadena, más abajo cerramos el bucle con loop, y cerramos el archivo con close. Ahora entre las comillas de donde abrimos el archivo colocaremos la ruta de nuestro archivo de texto que contendrá nuestros ataques. Escribiremos entonces diagonal izquierda, data, diagonal izquierda, ataques, diagonal izquierda, por avatar.txt. Ahora en el evento LOA del formulario llamaremos a nuestra función, y escribimos, K el nombre de nuestra función, list, guión bajo, ataque. Generamos el exe y lo probamos. Como ven, nos carga a la lista según el orden que esperamos. De esta manera, tendremos el nombre de nuestro ataque en una lista y en el otro el código o enlace que utilizaremos para atacar. Ahora dejaré que por defecto la opción de apagado esté seleccionada. Para hacer esto nos vamos al evento LOA del formulario, y allí escribiremos, option 3, punto, value es igual true. De esta forma haremos que aparezca seleccionado por defecto. Ahora colocaremos un timer, y en su propiedad enabled le pondré false, y en su intervalo, 10, y ahora en su código escribiremos. If option 1.value es igual a true, es decir que si la opción 1 está seleccionada, abajo escribiremos, on error, resume next, y debajo shift wave flash 1, set variable, abrimos paréntesis, comillas, coma comillas y cerramos paréntesis, en las primeras comillas escribiremos, current emotion value, cerramos y en el lugar de las segundas comillas, bueno, borrando esas comillas ponemos, list2.list, abrimos paréntesis, list2.list, index, cerramos paréntesis, debajo end if. De esta forma si la opción 1 está seleccionada, el timer enviará a la variable de avatar, el valor contenido en el ítem seleccionado del list 2, debajo crearemos otra condición para la opción 2, y escribimos, if, option 2, es igual a, true, espacio ten, y ahora lo que necesitamos es averiguar el nombre de nuestro control de texto, es decir la caja de texto en donde escribimos en el chat flash. Para lograrlo abriremos nuestro programa, para usar nuestra herramienta inyector. Para
para conseguir el nombre de la caja de texto, primero, actualizaremos los valores de las variables en nuestro inyector, y luego de eso, escribiremos en la caja de texto, y otra vez visualizaremos las variables cuyo valor hayan cambiado. Entonces, como verán, nos aparece el nombre de la caja de texto, con la propiedad que define su contenido. Bueno, ahora, si continuaremos con el código. Escribo entonces dentro de la condición opción 2, in error resume next, y debajo, otra condición, if shockwave, flash 1, get variable, abrimos paréntesis, comillas, cerramos paréntesis, y entre las comillas colocaremos el nombre de nuestro elemento flash que hayamos. Seguido ponemos entonces, es igual a comillas vacías, ten, de esta forma, estamos diciendo al programa que si no hay texto escrito en el elemento de la caja de texto flash, se cumplirá la siguiente condición, y escribiremos, cal, shockwave flash 1, punto, set variables, abrimos paréntesis, comillas, coma, comillas, cerramos paréntesis. En las primeras comillas pondremos la variable que contiene nuestro avatar, y en la segunda, el valor del avatar por defecto que debería de tener, en caso de cumplirse la condición de que no haya nada escrito en la caja de texto. Para esto, utilizaremos nuestra herramienta inyector, otra vez, para dar con el valor del avatar por defecto nos bastará, elegir un avatar cualquiera, darle a extraer variables y cambios, para luego cambiar por el avatar por defecto, y darle al botón cambios, de esta forma, mostrará el valor del avatar por defecto al que cambiamos. Como podrán observar, en este caso el valor es 1. Bueno, pues teniendo estos valores ya podemos ponerlo en donde corresponden. Cambiará de avatar al avatar por defecto y volverá a la opción del luego debajo, activaremos la opción 3, y escribimos, opción 3, punto value es igual a true, y debajo escribimos else. Y en else, escribiremos call, shockwave flash 1, punto, set variable, abrimos paréntesis, comillas, nombre de nuestra variable de avatar flash, coma, list 2, punto, list, abrimos paréntesis, list 2, punto, list index, cerramos paréntesis. Debajo cerramos ambas condiciones con end if y otra vez end if. Y listo, reexplicaré de nuevo, lo que aquí estamos haciendo es crear una condición if en que si la opción 1 está activada, mientras uno escriba, el programa seteará a la variable de avatar currente motion value, el valor de nuestro enlace o código, para atacar el chat, pero si la opción 2 está activada, se ejecutará una segunda opción que dice lo siguiente, si no existe texto en el elemento flash de caja de texto, entonces, el programa seteará el valor de avatar por defecto que tenga el chat, de esta forma no estará atacando, y cambiará automáticamente a la opción 3 que es el estado de apagado, pero ahora si existe texto escrito, seteará a la variable de avatar, el ataque que tengamos seleccionado en el list 2, sea enlace o código, al suceder esto, al siguiente recorrido del timer, volverá a ejecutar las condiciones y esta vez al no hallar texto, puesto que ya habremos enviado el mensaje con el ataque, cambiará de avatar al avatar por defecto y volverá a la opción del estado apagado. Ahora en el evento clic del list 1, haremos que al seleccionar un ítem, se seleccione también el ítem del list 2, según el orden del list 1, entonces escribiremos, list2.listindex, x igual a list1.listindex. Luego debajo crearemos una condición, donde si la opción 3 está seleccionada, apagaremos el timer 3, y luego pasaremos el valor del avatar por defecto a la variable de avatar, y de no cumplirse la condición de estar seleccionado la opción 3, encenderemos entonces el timer 3, y así cerramos la condición. Luego en el evento clic de la opción 1, simplemente llamaremos a la función, listAtaque, y en el evento clic de la opción 2, apagaremos el timer 3, y llamaremos a la función listAtaque. En el evento clic de la opción 3, también apagaremos el timer 3, corregiremos el error al control flash, y setearemos el valor por defecto a la variable de avatar del flash, y por último llamaremos también a la función listAtaque. Ahora generamos el exe y lo probamos. Entonces si elegimos la opción 1, y observamos el valor que contiene por defecto es el valor E1, valor que pertenece al avatar por defecto de ese chat flash, y si una vez elegida la opción 1 seleccionamos un ítem del list 1, nos mostrará su valor correspondiente del list 2. Así pues cada vez que escribamos, enviará este valor en el avatar, por el cual podremos realizar cualquier ataque.
Si elegimos la opción 2, podremos escribir algo en la caja de texto, y al momento de elegir un ataque del list 1, el avatar cambiará según el ataque que hayamos elegido, y una vez enviado el texto, este se enviará con el ataque en avatar que hayamos escogido. Así pues, una vez quedado vacía la caja de texto, se activará la opción 3, devolviendo el valor del avatar al avatar por defecto de ese chat flash. Ahora, haremos editable los ítems del list 2, para esto aprovecharemos el evento doble clic del list 2, y en su código, del evento doble clic, crearemos una variable, de cadena y escribiremos, dim cambio de valor, as string, y luego pasaremos a esta variable el valor, de un input box, y escribiremos, nombre de nuestra variable, cambio de valor, es igual a, input, box, abrimos paréntesis, abrimos comillas, nuevo valor de ítem espacio, dos puntos, cerramos comillas, coma abrimos comillas. Puedes modificar este valor ahora, cerramos comillas, coma, list2.text, coma, form1.left, más 4000, coma, form1top, más 2000, cerramos paréntesis. Debajo entonces crearemos una condición en donde si el valor de la variable, es menos mayor que nada, el contenido del ítem seleccionado se reemplazará por el contenido de la variable, cambio de valor, el cual tiene el contenido que le hayamos puesto en el input box, y cerramos la condición if con endif. Por avatar creamos entonces una función llamada guardar archivos, y en su código crearemos una variable integer en este caso de nombre li, y abrimos el fichero de texto y escribiremos, open, app.pat, y comercial, doble comillas, for, output, as signo de número, 1, debajo creamos un bucle que recorra los ítems, for, variable li, es igual a 0, to, list 1, punto list count, menos 1, y debajo imprimiremos los valores hallados, sobre escribiendo así el fichero de texto con los ítems actualizados, y escribimos print, signo de número, 1, list 1, punto list, variable li entre paréntesis, ip comercial, entre comillas nuestro separador asterisco, ip comercial, list 2, punto, list, variable, li entre paréntesis, next variable, li, y cerramos el fichero con close, signo de número 1, luego de esto entre las comillas, de donde abrimos el archivo de texto, colocaremos la ruta restante de nuestro archivo de texto. Por avatar luego en el evento doble clic del list 2, llamaremos a la función guardar archivos, generamos el exe y probamos. Bueno, parece que funciona muy bien, al modificar el ítem, se queda guardado los cambios en el archivo de texto. Bueno, pues ahora haremos lo mismo en el evento doble clic del list 1, la idea es que podamos modificar el nombre del ataque por si fuera necesario, para esto simplemente copiaré el mismo código del evento doble clic del list 2, pero a diferencia, le cambiaré el título del input box, así como el diálogo, y el nombre de variable y el nombre del list box, ya que en este caso sería list 1, entonces otra vez generamos el exe y probamos. Ahora agregaré un control label, debajo de las opciones, este control label nos servirá, para agregar ítems en tiempo de ejecución, bien pues una vez agregado este control, en su evento click, crearemos dos variables de tipo string, y debajo pasaremos a la primera variable, el contenido de un input box, de hecho lo copiaré del anterior, y le modificaré, para llamar al list 1, primero luego crearé una condición, menor mayor que, y en su código, agregaré el ítem al list 1, pasando el valor de la variable como nuevo ítem, y cierro la condición if, y debajo paso a la segunda variable el contenido de otro input box, en este caso referente al list 2, y debajo creamos nuevamente otra condición para la segunda variable, menor mayor que, y en su código agregaremos el contenido de la segunda variable, como nuevo ítem al list 2, debajo llamamos a la función guardar archivos, debajo else, lo cual significa que de no cumplirse las condición anterior, borrará el ítem del list 1 que ya hayamos agregado, luego debajo volveremos a llamar a la función list ataque, para recargar la lista, esto también lo haremos al principio del evento clic del label. Ahora generamos el exe y lo probamos.
Como podrán ver, ya podemos agregar ítems fácilmente. Esto nos dará facilidad para poder meter los ataques en los siguientes videos. Aquí hay algo que no me gusta, y es que la película por defectos nos maneja un marco color blanco. Esto lo podemos arreglar cambiando el color de la propiedad background color a negro. Esto lo podremos hacer en la última línea de la función cargar flash de nuestro código. Listo, ahora sí probamos y como podrán ver, ya nos carga en color negro. Ahora lo que haré será quitar los demás tabs, porque aún no los necesitaremos. Aquí también veo un problema de que cuando cargo la película Flash, habiendo antes hecho visible el control tab, este aparece por encima de la película Flash, y no se acomoda a menos que redimensionemos. Para solucionar esto, vamos a crear una condición en la carga del Flash, de que cuando el control tab esté visible, la película al cargar cargue restando a la altura del Flash, la altura o espacio de la altura del tab aproximado. Ahora sí, como podrán ver, al estar visible el tab, el flash me cargo correctamente. Ahora sí generamos el exe, y no se olviden de guardar los cambios en el código. En el próximo video agregaremos 4 ataques a este tab, los cuales serán, la redirección simple, una redirección configurable, el bucle flash, y el bloqueo de teclado.